Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para poder aprender mucho más de lo que ya has aprendido. Pero en este caso, nosotros sabemos que no estamos solos, porque está nuestro amigo Ángelo Virtual, que ya da la bienvenida y da el paso triunfal para esta nueva clase de informática. Adelante, Ángelo. Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sì, ovviamente, nosotros también estamos muy, pero muy contentos de tenerlos nuevamente aquí. Así que bueno, básicamente les decía una clase súper especial el día de hoy, chicos. Atención a esto porque la clase de hoy, más que clase, es un repaso. Quiero saber cuánto has aprendido hasta el momento. No sé si Angelo tiene algo más para decir. A ver. ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Sí, sí, justamente estaba diciendo eso, Ángelo. Lo que he traído para el día de hoy es un repaso general. Mirá, te lo muestro, es esto. Vamos aquí, un repaso general de Word. Ahora, vos me vas a tener que decir a mí cuánto has aprendido de todas las clases que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos la pantalla de Word. Aquí la voy a agrandar un poquito para que la puedas ver un poquito más. Ahí está. De hecho, acá está la imagen, ¿ves? Y si no, tenemos el Word de verdad, que lo estoy mostrando ahora a continuación, ¿ves? Esta es una captura de pantalla y este es nuestro Word. El Word, obviamente, donde tenemos todo el trabajo, donde tenemos las actividades y todo eso. Por ejemplo, mira, aquí una de las cosas que te dice, por ejemplo, el punto número uno, observa bien la imagen para contestar las preguntas. O sea, esta imagen la puedes ver bien, o abrís tu Word, lo ves bien, o ves básicamente bien esta opción y también la puedes contestar en base a las preguntas que siguen. Por ejemplo, sácale una foto, mírala bien. ¿Por qué? Porque se vienen las otras preguntas. A ver, ¿qué dice la número 2? La número 2 dice, de todos los objetos dentro del procesador de texto, ¿cuánto conoces? De un número específico. Por ejemplo, a ver, mira, te doy un ejemplo. Número 1, aquí por ejemplo, el icono de Word. Número 2, por ahí el botoncito este, que es el disquete. Número 3, la barra de título. Número 4, los botones de control. Número 5, bueno, aquí todos los menús. Número 6, las herramientas. Número 7, las reglas. Número 8, el área de trabajo, que sería esto. Número 9, las barras de desplazamiento. Y bueno, básicamente eso sería, o el número de pegar, cortar, copiar. Bueno, lo que vos conozcas. Porque yo te estoy nombrando 10 como base, de los que podés llegar a conocer de lo que ya hemos nombrado. Vos podés conocer más, podés conocer menos. Bueno, el número de la cantidad de cosas que vos conocés la tenés que completar, que es la que te pide el punto número 2. Vamos a ver qué nos dice el punto número 3. De esta cantidad de números mencionados anteriormente, escribe en la carpeta el nombre de cada uno de ellos. O sea, como te dije anteriormente, número 1, botón del icono de Word, botón 2, botón de control, botón 3, barra de tarea, de barra de título, botón 4, barra de menú, barra, bueno, y así, cada cosa que vayas poniendo su número con su respectivo nombre, ¿ok? Bien, vamos a la opción que sigue. Eso con respecto al punto que mencionamos recién. Vamos al punto número 3. De esta cantidad de números mencionados, describe en la carpeta los nombres de cada uno de ellos. Ah, es la opción que acabamos de mencionar. Bueno, entonces vamos al punto número 4. En una tabla de dos columnas, en la izquierda coloca los nombres de los puntos anteriores. ¿Sí? O sea, lo que habíamos dicho. Barra de título, botón de control, icono del programa, área de trabajo, barra de tarea, barra de herramienta, barra, bueno, todo. Regla, todo, ¿no? Todo en la columna izquierda. Y en la columna derecha menciona la utilidad de cada
uno de estos nombres. Por ejemplo, regla sirve para medir la distancia de la letra del párrafo. Por ejemplo, botones de control sirve para minimizar la ventana, cerrarla o restaurarla. Barra de título sirve para mostrar el nombre del archivo de Word. Barra de menú tiene las distintas opciones que permite manejar el programa. Y así, ¿sí? Área de trabajo sirve para realizar toda la edición de nuestro documento. Y así, ¿entendés? Bueno, perfecto. En la número 5, una vez que ya tenés todo escrito eso, le sacás una fotito y la envías con tus datos personales, como por ejemplo el nombre, el apellido, el grado, el turno, a la siguiente dirección. profebrandan@hotmail.com. En el caso de que te quede alguna duda, vos sabés que nosotros tenemos nuestras clases por la plataforma de Facebook y ahí podés hacerme las preguntas por ahí que no hayas entendido. Pero creo que está todo entendido, así que bueno, sin más que decirte, ahora viene la presentación del juego. No te olvides de anotar la cantidad de segundos que vas a demorar en, obviamente, encontrar la solución. Así que presentación del mismo, Angelo, por favor. Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Perfecto, bueno, entonces aquí tenemos, encuentra dos diferencias, nuevamente volvemos a encontrarnos con las diferencias. Acá no hay que encontrar el emoji, no hay que encontrar el emoji, el emoji diferente, acá hay que encontrar la diferencia. A ver, encontremos la cuenta de 1, 2, 3, vamos a jugar. Te digo alguna cosita, por ejemplo, acá el reloj no juega, ya de antemano te lo estoy diciendo, el reloj no participa, porque si, el reloj está acá y acá no. No, él no cuenta. Las diferencias, las dos diferencias que tenés que encontrar se encuentran dentro de estas dos imágenes. Obvio, no te voy a decir cuál, si la izquierda o la derecha. Pero se encuentra ahí adentro. Vamos, 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 vamos. ¿Esto ya está? ¿Ya lo encontraste? Bueno, entonces, si ya lo encontraste, ha terminado el juego. También nuestra clase. Así que, sin más que decirte, nos despedimos, Angelo. Hasta la próxima clase. Senza più parole, ci vediamo la próxima settimana. Chao, chao. Me mancheranno troppo. A la próxima lezione. Entonces, así será. Entonces, si Dios quiere, hasta la próxima, chicos. Chao, chao.